Hola, ¿qué tal? Soy Minerva, monitora de la Casa del Parque Natural Montaña Palentina, en Cervera de Pisuerga. Quiero mostraros algo. Venid. Mirad, acercaos. Esto es lo que vemos desde la ventana de la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga, en la Montaña Palentina. Tenemos la suerte de tener un jardín lleno de árboles y arbustos donde habitan una gran cantidad de pajarines, y desde aquí los podemos observar e identificar. ¿Os animáis a aprender con nosotros? El carbonero común es un párido muy presente en todos los tipos de bosques y ambientes forestales de la Montaña Palentina. Lo podemos encontrar tanto en bosques de ribera, bosques de tipo mediterráneo o bosques atlánticos como robledales, hayedos y abedulares. También es muy fácil de encontrar en parques y jardines. De hecho, se habitúa muy bien al uso de cajas nido y comederos. Este es su canto. El herrerillo común es otro párido que comparte y vive en los mismos tipos de hábitats que el carbonero común. Es una especie troglodita que instala sus nidos en agujeros de árboles y otras oquedades naturales. Este es su canto. El conocido y familiar gorrión común o gorrión doméstico es tal vez el ave más extendida de todo el planeta, pues es una especie muy adaptable y poco exigente en lo que al hábitat y a la alimentación se refiere. Por eso convive con los humanos en ciudades y pueblos. De hecho, el gorrión es un excelente bioindicador de la salud de nuestras ciudades y pueblos. Pero el gorrión se extingue. Se estima que la población europea ha descendido un 63% en los últimos 30 años, lo cual nos alerta de que algo está sucediendo. Este simpático pajarillo es una de las especies más representativas de los ambientes forestales de la Montaña Palentina y también está presente en parques y jardines rurales. El pelirrojo es muy fácil de detectar, sobre todo durante los meses de marzo a mayo, cuando los machos pasan muchas horas del día cantando.